Casi 38 años dando en la enseñanza le han permitido a Eduardo Naval Molero conocer de primera mano la evolución y transformación de un sistema educativo, el nuestro, que ha conocido en todas sus vertientes, como maestro rural desplazándose en bicicleta o de pionero en las nuevas tecnologías. Don Eduardo Naval Molero, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo se lleva la jubilación? Se lleva bien, bien. Cosa fácil de acostumbrarse y además siempre tiene algo que hacer. Hay gente que no se acostumbra, que de jubilado se ven fatal y lo pasan mal. No, lo que pasa es que son cosas distintas. Y algunas veces te ves y dices, uy, esto no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero se coge el ritmo rápido y se inventan otras cosas y se busca otras actividades que antes no tenía. Cosa que antes no había hecho, no había podido hacer, pues aprovecha y se hace. Vamos a empezar por el final. ¿Qué está haciendo ahora en su etapa de jubilado? Ahora primero acostumbrarme a cosas distintas, a hacer muchas cosas que tenía que hacer en mi casa, ayudar a mi mujer y estar con mis dos nietas, que me ocupa un montón de tiempo. Y imagino que a leer mucho, ¿no? A leer un montón de libros que tenía trazado y que lo había podido leer y ahora aprovecho para leérmelo. La capacidad de lectura ya con cierta edad nos va mermando. No, no, tiene uno que leerse no tres crea, veces. No creas, yo cuando cojo el libro me pongo a leer y yo creo que esto podría servir hasta de régimen de adelgazamiento. Yo me pongo a leer, por ejemplo, por la mañana y llegado de comer y yo no me acuerdo que hay que comer ni nada. Sigo leyendo, sigo leyendo hasta mientras haya libro. O sea que eso puede servir hasta de régimen de adelgazamiento. Si el libro es bueno, hay otro que es un tostón y hay que echarlo al lado a la media hora, que no vale la pena. ¿Usted de los que deja un libro al lado lo deja por imposible porque no le gusta? Porque muy no... poco, muy poco. Al cabo del tiempo, a ver si le coge el hilo al libro este. Hay alguno que ha sido imposible, pero muy poco. Pues ya cosas nuevas que te cuenten un libro es muy difícil. Muy difícil. Una cosa original, hay poco. Ya se mira mal la forma en que está escrito, que te atraiga y sea cómodo y fácil de leer y que te tome un puntito de interés en lo que está contando. En este caso, quizá a usted le guste más los clásicos o... Leo de todo, de todo. Voy alternando. En la biblioteca siempre me traigo dos libros, uno de una clase y otro de otra. Para cuando estoy leyendo, dice, este ya se me hace pesado, me pasa al otro, después al otro, al otro. Llevo por lo menos dos leyendo. Una maldad, los libros de sus manos, Juan Luis, ¿los lee? Hombre, los leo y antes de estar publicado también los leo. Normalmente me los suele dejar para que se los vea, se los corrija, le eche un vistazo y le ponga algún puntito. Porque el asunto de los ordenadores, el asunto de la ortografía, te la corrigen hasta cierto punto. Hasta cierto punto, reconoce. Pero porque lo que mira si la palabra está en el diccionario, si no está en el diccionario, claro, te dice que es error, pero si está, aunque no sea la que tú querías poner, la pone y te la da por buena. Se da una cosa muy curiosa en la biografía de Eduardo Naval Molero, que nace en el colegio de la Divina Pastora. En el colegio, en la casa, en uno de los dos edificios que tenía entonces el colegio. Tenía donde vivían las monjas, que abajo estaba un patio y había dos clases, la de primero y la de las niñas mayores, y después había una casa que daba a la calle, porque la otra no daban a la calle, daban a la huerta que había atrás. Y esa casa tenía un pasillo muy ancho que daba a la calle, que era la puerta de mi casa. A la izquierda del pasillo había dos clases y a la derecha del pasillo estaba mi casa. Yo eso no me acuerdo, pero a mí me cuentan que cuando yo iba gateando, las niñas de enfrente, muy espabiladas, dejaban la puerta de la clase abierta para que yo entrara gateando allí cuando yo... Y ya se acabó, ya la clase, monja, ¿no? Se acabó la clase, la monja me cogía en brazos, no sé qué, ahora cogía uno, me cogía la otra. Es una cosa me muy curiosa. Mucha gente me ha contado. Muy curioso, cosas. Porque una persona que entra gateando en un aula y termina siendo maestro. Digo, ¿quién se lo iba a decir? En principio, una serie de casualidades, pero termina así. Usted se fue de allí antes de que él entrara las ganas de ser capellán y nada de eso, ¿no? Hombre, allí estuve yo, en aquel colegio los niños no podíamos estar hasta después de hacer la comunión no se podía estar. Es porque verdad. Los colegios entonces eran o niñas o niños, no había clases mixtas. Pero cuando estaba en párvulo sí, en todos los sitios donde había párvulo, lo decían las amigas de ese entonces sí podían estar niños con niñas. Pero no sé por qué motivo, no me parece a mí que fue, se murió mi abuelo, el padre de mi madre,
se murió, y entonces no era costumbre hacer la comunión en esas circunstancias. Entonces me dejaron un año más. Entonces todos mis compañeros se fueron y a mí me metieron precisamente en una de las clases que estaba enfrente de mi casa, y me acuerdo que estábamos en la mesa de al lado, estaba la hermana de Rafael de la Caja de Ahorros, Rafael Castro. Y allí estuve un año. Ya el año que hice la comunión ya me tuve que ir allí. Además, no solamente me fui del colegio, sino que mi padre también se cambió de casa, de domicilio. Se fue a los pisos de Miranda, en Carlos Sotelo 51, casi enfrente del Colegio de las Palmeras, que lo dicen. Y entonces yo pasé al colegio, mi padre me puso a mí en el colegio del padre Ángel Nebrera, que hacía muy poco tiempo que lo habían abierto, porque también se había hundido el techo, no sé qué problema había habido allí. Entonces allí fui. Otra ¿Qué, vez. ¿Qué tal le fue con el padre Ángel Nebreda? Un personaje controvertido. Muy bien, pero los maestros antiguos también se lo explico a mucha gente. Tuve la foto de los grupos de clase ahora, 20, 25. Hace 20 años, 35, 40. Pero cuando estaba yo en la clase del padre Ángel Nebreda, éramos 113. ¿113 para un maestro? Para un submaestro. No se puede dar clase a 113 a menos que sea una disciplina muy rígida. Claro. Y además, como era aquello que era una escuela graduada, que había desde niño aprendiendo a leer hasta niños que llevaban allí 4 o 5 años. Yo ahora, después de ver esas cosas, entiendo que no podía ser igual que, claro, que se hace ahora. En aquel tiempo la mano era un poco larga, ¿no? Pero en aquel tiempo y posteriormente, hasta no hace mucho, hasta no hace mucho. Ahora las manos se han vuelto al revés, ¿no? Más bien sí. Más que las manos, bueno, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no se ha llegado a las manos. La impotencia de ver que tú no puedes actuar y hacer que alguien reconozca que una cosa está mal. Eso es lo que más choca ahora. Y eso es lo que más los que nos vamos jubilando, es lo que por eso nos jubilamos, porque en realidad dar clase no es una cosa muy pesada, y se podría estar bastantes años dando clases, siempre que los niños fueran de otra forma, estuvieran mucho más atentos, otro respeto, otra forma, se podría estar hasta los 70 como estaban los maestros antiguamente. Pero con el sistema actual de disciplina trabajo, y trabajo, no se puede. Ya no tiene uno la paciencia ni la capacidad que se tenía antes. Y que con 60 años deberían de jubilarse los maestros. Debían de jubilarse. Aunque nosotros nunca nos jubilamos con 60 años. Siempre el 31 de agosto siguiente a haberlo cumplido. No importa cuándo cumpla dos años. Tiene que esperarte hasta que llegue un 31 de agosto. Está la cosa bien definida. Bueno, pues después del padre Ángel Nebreda, me imagino que... Allí estuve hasta que tenía 10 años, porque el padre Ángel Nebreda tenía niños más grandes, pero no los preparaba para ir a hacer bachiller, sino simplemente seguían con otros libros, con otros cursos superiores, incluso algunos en ciertos días y ciertas horas iban al santuario con Fray Baldomero y daban otras cosas, pero no eran con idea de examinarse de bachiller. Entonces mi padre me cambió, cuando cumplí los 10 años, cambió al Cristo de las Misericordias, donde está ahora el centro de adultos, que estaba recién abierto, y era la primera graduada que había aquí en Chipiona, donde había 4 maestros. Y los 4 maestros aquellos, que eran entonces jóvenes, aquella gente se empezaron a preparar niños para bachiller, y allí prácticamente todo lo que empezamos a estudiar bachiller fuimos allí. Era el primer sitio donde empezamos a estudiar bachiller. Porque antes quien quería estudiar bachiller se tenía que ir a Sanlúcar, Bonanza, interno, se iban mucho, o tenían que ir a otros sitios. Aquí en Chipiona no se podía, no había dónde. ¿Y qué maestro recuerda de esa época? Allí estaba don Raimundo, estaba Pepe Puente ya estaba por allí, un poco mayor que yo. Sí, porque estaba recién llegado. Estaba Javier Fernández Azuar, Manuela Parcero, don Ricardo Vélez. Yo estuve con Manuela Parcero y con... porque se repartían las asignaturas. Nosotros estábamos el horario normal de clase, estábamos allí. Pero aparte de eso, al mediodía y por la tarde, nos quedábamos más tiempo, y es cuando dábamos cosas especiales que no daban los demás chiquillos. Claro. Y me acuerdo,
Don Raimundo es el que daba lengua, literatura. Javier Fernández es el que nos daba matemáticas. No me acuerdo, aparte nos daba cosas de sociales. Porque entonces el bachiller tenía muchas asignaturas y muchas cosas, muchas florituras que ahora mismo no existen siquiera. Hasta 19 asignaturas, creo. No, eso 19 es magisterio. Ahí era peor todavía. Eso era, ahí es que a cada hora era una asignatura distinta y de cada día de la semana. Antiguamente se podía acceder a los estudios de magisterio a edad muy temprana, ¿no? Explíquenos. Claro, porque yo estuve ahí tuve 2 años. Después Javier Fernández se cambió al Colegio de las Palmeras y una parte nos fuimos con él y otra parte se quedó allí con porque no sé qué problema hubo. El asunto es que unos niños se quedaron en el Cristo de la Misericordia, otros se fueron con don Antonio Peña, que estaba en las Palmeras, y otro con Javier Fernández, que también estaba en las Palmeras. O sea, nos separamos el grupo que habíamos dando bachiller. Uh-huh. Y yo ya decidí con Javier Fernández. Y estaba en quinto, estaba dando quinto, cuando allá por el mes de mayo me dice: oye, mira, este es el último año en que se puede presentar con cuarto y reválida a magisterio. Ya después no se puede. Y yo digo: y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo voy a presentarme? Yo dice: es que la asignatura, dice, toda la asignatura que tú estás dando para quinto, matemática, física y química, religión, todas las cosas que tú estabas dando, sirven. Lo único que no te sirve es que no damos música, o pedagogía, o filosofía, pero todas las demás te sirven. Y yo lo pensé y digo: mira, si sigo haciendo quinto, sexto, y después había que ser reválida, 3 años, y después tengo que empezar una carrera. Claro. Mientras que si ahora me examino de primero de magisterio, segundo y tercero, es el mismo tiempo, pero ya, tiene el mismo valor que si hubiera hecho bachiller superior, pero ya empiezo con una carrera. Claro. Yo con idea después de seguir estudiando, que no seguí. El asunto es que me presenté a probar todas las que tenían que ver algo con bachiller, y las que eran específicas de magisterio, las 4 o 5 que había, no había nada, es decir, que yo no había dado nada. Yo me presenté por libre. Al año siguiente seguí aquí con él dando, pero ya entonces daba yo clases de magisterio, no era de bachiller. Y también tampoco llegué a probar todas, porque eran 4 o 5 que traía de primero, más 19, aquello era imposible, aquello era interminable. Aquello duraban los exámenes 3 días, desde por la mañana hasta por la noche. Era interminable. Pero me quedaron creo que 4. Pero yo ya me di cuenta, digo, pero aquí, porque cuando íbamos a examinar, no nos decían, hay mucha diferencia entre los exámenes que le ponen los que están libres y a los que están oficiales. Los que están oficiales van haciendo exámenes parciales. Ahora prueba uno, te conocen esto, tú sabes los truquitos del profesor. Claro, ya empieza a conocer. Y entonces ya hablé con mi padre y durante el verano me coloqué en el Hotel Curricán de conserje. Porque resulta que el invierno antes, esto lo voy a contar, esto es una casualidad que después tuvo mucha influencia. El invierno antes mi tío Rafael se empeñó en aprender inglés. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Mi tío Rafael, muy terco, iba todos los días, después de comer a mi casa por mí, y me llevaba allí para que los asuntos de gramática y cosas de esas, pues yo se lo explicara. Pero como un día y otro día, total, que terminé por aprender inglés. Me sirvió porque aquel verano me coloqué de conserje gracias a que sabía inglés. Uh-huh. Ahí estuve hasta septiembre y después me fui oficial a Cádiz. Ahí conseguí aprobar las que tenía de segundo, las de tercero, y después había que hacer la reválida, y esto fue en septiembre, y después tenía que aprobar la reválida de magisterio, que se hacía en las vacaciones de Navidad. Uh-huh. Cosa curiosa, los profesores iban allí a examinar a la gente en la reválida de magisterio en las vacaciones de Navidad. Una cosa para remarcar, sobre todo a la gente joven, las nuevas generaciones, que hay alguna gente que tiene tanto miedo a desplazarse. Uy, a Jerez el examen, en Cádiz el examen. Antiguamente, ¿cómo se podía uno desplazar y de qué forma? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Por ejemplo, había que irse hasta con 11 años, por ejemplo, 11 años, que ahora se dice, ¿eso cómo va a ser? 11 años. Pues tú simplemente te ibas con una taleguita, con tu comida, iba a la Valenciana, compraba el primero que había, compraba el billete, ibas allí, uno que ya hubiera estado por allí antes, te cogíamos andando desde el Teatro Villa Marta, andando pim, 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 hasta llegar al Coloma,
te examinaba por la mañana, después había una pausa muy larga, desde las 12 por lo menos hasta las 5 de la tarde, que aprovechamos y nos íbamos andando al parque zoológico, donde comíamos, volvíamos al instituto a examinarnos, después otra vez al Teatro Villa Marta, que se cogía la Valenciana, y volvíamos a Chipiona. Y así estábamos 3 días. Para nosotros que ya eran unas vacaciones. Lo único que sabía andar por Jerez era el camino ese. Pero es que teníamos 11 años, 12. Sí, sí, 13. Una edad muy temprana. ¿Y llegó ya usted a ser autóctono a lo largo de su estudio? No. Siempre porque es que no te podías arriesgar a llegar tarde. Claro, los exámenes. Porque el examen no te podías arriesgar a llegar tarde. E incluso pues, cuando íbamos allá a comer al parque, al zoológico, nunca llegamos tarde a examinarnos. Siempre calculábamos y el camino lo hacíamos y cuando llegábamos allí a tiempo de podernos examinar. Nunca nos pasó nada. ¿Y cuándo termina los estudios de magisterio? En el año 67, porque fue en Navidad cuando me examiné, el 18 o el 20 de diciembre, así. Pero ya había empezado a clase, porque en La Talona, un colegio que está en la carretera de San Lucas, por detrás de Santo Domingo, ahí resulta que allí el acceso a aquello era muy complicado. Entonces nombraban maestros y si podía escaparse, se escapaba. Si procuraban otro sitio. Allí antes que de estar yo había estado Pablo Valdés, que después volvió a estar otra vez. Pero Pablo Valdés vio la forma de entrar en una aquí de Chipiona y se vino aquí y no quería ir allí. Y no encontraban a nadie. Entonces don Manuel Paracero, que entonces era el director de todos los colegios de Chipiona en aquella época, vino con el inspector a mi casa a hablar con mi padre a ver si yo quería que yo fuera allí. Yo con 17 años me daba igual donde fuera. Donde fuera, allí me cogía yo la bicicleta y allí me plantaba. En La Talona. La Talona había dos clasecitas, como las micro que había detrás de la plaza de Abasto. Delante había un campo muy grande que pertenecía al colegio, donde muchas veces nos encontrábamos vacas o burros amarrados o cualquier cosa, y para jugar o cualquier cosa teníamos que coger y quitarlo. Pero los chiquillos que yo estaban acostumbrados, no había problema de eso, no había. Lo único que pasa cuando hacían las exposiciones, que los estorbaban. Pero allí no pasaba de todo, había un montón de animales, vamos, para mí aquello era como si fuera una experiencia única. Allí sería, bueno, un caudal de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba el tiempo bueno, yo en cuanto que amanecía, me iba para allá con la bicicleta. En el tiempo malo tenía que ir con la Valenciana, que era peor, porque aquel fue el primer colegio donde estuve yo que solamente había clase por la mañana. Debido a que el acceso estaba complicado, era de 9 a 2. En todos los demás sitios había de 9 y media, 12, de 9 a 12 y media, de 3 a 5. Menos allí. Pues, ya se me ha olvidado. Sí, una anécdota para llegar allí. Pues resulta que me iba en la bicicleta muy temprano y ya había quedado acuerdo con los chiquillos y jugábamos un partido antes de empezar el colegio. De las 8:30 a las 9 jugábamos un partido. Estábamos clase y después, como yo estaba acostumbrado que en el autobús hasta las 3 no pasaba por allí la Valenciana, pues de las 2 a las 3 jugábamos otro partido. Las madres ponían negras porque los niños llegaban tarde a comer. Y los chiquillos estaban todos encantados. Aquí se juega un partido antes y otro después. Y llegaban todos temprano. No había ninguno. Los chiquillos eran casi de la misma edad que yo. Todavía por ahí me encuentro alguno. Y digo, pero si tú tienes que hacer la misma que yo, había chiquillos que tenían 13 años y yo 17. Claro que... Casi igual. Antiguamente se daba esa circunstancia, el profesor muy joven y los niños, algunos... Claro, había algunos muy mayores. Y otra cosa curiosa es, allí, aquellos niños los preparaban para la primera comunión allí, en la escuela de La Talona. Y los chiquillos aquellos, que eran unos diablos, en una caja de zapatos metieron 3 lagartos. Había un montón de ellos allí en los eucaliptos de la Talona, un montón de ellos, metieron 3 lagartos. Y fue el mellizo con la señorita esta de Pío, con Teresita. Y los chicos dejaron la caja encima de la mesa. Empezó allí a explicar la carta, así no sé cuánto, pero cuando vio la caja,
Yo me imagino que al cabo del tiempo no pudo resistir la curiosidad y abrió la tapadera. Y cuando salieron los tres lagartos, salieron los chiquillos chillando, la maestra corriendo, decía que allí no entraba más. Oh. Tuve que echar una riña menuda. Eran bromas en condiciones. Claro, no había daño ninguno. No había daño, no había. Además, después tú, pero te quiero así, yo así. Y no había problema, no había problema. Me cuentan nuestros guionistas que tuvo usted una compañera maestra cubana. Ah, sí, aquello era, había dos clases, una de niños y otra de niñas. Y la de las niñas, había una profesora que era cubana, maestra, que creo que había venido allí porque se vino de Cuba casada con un español y por cual, o murió porque no hablaba mucho, explicaba mucho. Ya era mayor, tendría que tener al menos 56, 57 años. Pero para mí era una persona muy mayor porque yo era muy Claro, joven. con esa edad. Porque yo con ella tenía muy poca relación porque había mucha diferencia de edad. Era más mayor que mi madre, casi mi abuela era. Claro, es cierto. Y esa mujer, todas las mañanas venía andando con un perrito muy chiquito que tenía, con una cuerdecita, venía por la carretera. Entonces la carretera no pasaba a nadie. Tú podías ir en bicicleta de tu casa allí y no cruzarte ni ver a nadie. Ni un Se venía alma. por la mañana, comía allí. Y hasta que no se ponía oscuro, no se iba otra vez para Chipiona. Yo me imagino que tendría que vivir en alguna clase de maestro o algo así. Pues yo en Chipiona no la vi nunca. Nunca. Pero allí estuvo por lo menos 4 o 5 años, tuvo. Me imagino que se jubilaría allí porque ya tenía edad para eso. Para estar próxima a la Y era jubilación. cubana. A aquella gente le llamaba mucho la atención porque vestía la ropa que usaba, era muy floreada, estilo cubano. Claro. Se pintaba los labios muy rojos. Se pintaba los ojos y la gente entonces se lo veía muy raro. ¿Está el maestrado Dice, o...? estamos maestro, ¿qué va a pasar aquí con esta maestra? Lo veían raro. ¿Hasta qué tiempo estuvo usted en la Talona? Allí solamente estuve un año. No hay. Un año, porque al año siguiente me nombraron en otro sitio más raro todavía. En las clases que se le daban a los del paro agrícola que fueran mayores de 45 años. Eso me nombró la delegación, pero no sé por cómo tuve que ir a Sanlúcar. No se daba clase en un colegio, se daba clase en la casa de la abuela de Paco Labia. Como aquella gente tenía que estar 10 horas para que le pagaran el paro agrícola, yo iba por la mañana de 9 a 2 y José Luis, el hermano de Paco Labia, iba por la tarde de 3 a otras 5, a 8. Aquel año me acuerdo. Porque yo estaba previsto que solamente durara el tiempo que durara la inclemencia meteorológica, que la gente no podía salir a trabajar. Pero aquel año estuvo lloviendo desde septiembre hasta más allá de mayo. De hecho, me contaba que la gente dice, están podando en el campo y tienen que llevarse dos tablas y ir No poniéndolas puede. porque dice, porque la arvariza te hunde. Dice, no se puede. Dice, no se puede Curioso. andar por el campo. Y por eso duró todo el año, si no igual. Cuando llegara el tiempo bueno, se acabó el nombramiento, pero duró todo el año, todo el año. Ese año allí Lo en que fue Sanlúcar. mala suerte para algunos Y es fue buena para bueno otras, para eso otros. siempre. Y de ahí pasa al De Cristo ahí ya vine a Misericordia, Chipiona. De ahí vine a ¿no? Chipiona porque el año ese se abrió el Colegio San Miguel, que comprendía las clases de San Miguel y las de la Caeta. El director pusieron entonces, los colegios de Chipiona los dividieron en dos partes. Uno, de los que era director don Manuel Parcero y otro que era don Juan Cabeza, el director. Y entonces aquel año inventaron que los directores no daban clases, y nombraban un sustituto del director, que es el que tenía que dar clase, la clase que le tocaba al director. El asunto es que cuando llegó Navidad, reunificaron todos los colegios de Chipiona en uno solo, y se quedó de director don Manuel Parcero. Juan Cabeza tuvo que volver a la clase y yo me quedé fuera. Solución que buscaron, me pasaron a mí a las clases de adultos. Estuve por la noche en las clases de adultos con Paco Larve, porque entonces las clases de adultos también eran separadas por sexo. Nosotros estábamos donde ahora está la clase de adultos y ahí estaban los hombres, porque eran hombres todos, mientras que las mujeres estaban en donde ahora está la Casa de la Cultura y separados unos de otros. Prácticamente no nos veíamos nunca. Allí estuve lo que quedaba de curso, estuve allí. Ya entonces empezaba, Paco Lave y yo nos juntábamos todas las noches, cuando salíamos de allí nos íbamos a estudiar para las oposiciones y pasábamos las canutas porque el primer año que terminamos no hubo oposiciones,
porque los dos estudiamos juntos en Cádiz y terminamos juntos. Los dos estábamos por ciencia, pero resulta que al año siguiente nosotros terminamos, porque nosotros éramos los dos del plan 50, pasaron a otro plan distinto y metieron las matemáticas modernas, los claro. dichosos conjuntos. Teoría de conjunto. Teoría de conjunto. Cosa. Nosotros eso era griego, latín y árabe juntos. Eso era imposible. Nos llevamos las noches allí, venga y venga y venga. Nos presentamos el primer año tumbado, el segundo año tumbado. Y yo dije, yo ya no me presento más por matemática, porque esto está imposible. Y entonces resulta, por eso te decía lo del inglés, digo, yo me iba a presentar por inglés. Que habría poca gente, me imagino. Porque fue el primer año, porque lo que se daba en los colegios era francés, no inglés. No había, en la escuela de magisterio tampoco se daba inglés, digo, no puede haber mucha gente de inglés. Claro. Digo, así que me presento por inglés y tengo más posibilidades. De aquí al principio nos presentamos dos, uno quedó el primero y yo el tercero. Porque no había gente. Después, en realidad, solamente he dado clases de inglés durante 2 años, si acaso. Me pasó igual que a mí, que porque... saqué la carrera por inglés y estoy después, dando inglés ahora. Si acaso 2 años daría clases, porque después a mí lo que de verdad me gustaba era matemática y a todo sitio donde iba claro. terminaba por dar matemática. Aparte, es que en el colegio no había inglés. Claro, había francés, estaba Fernando Chávez, que daba francés, y hasta mucho tiempo después no se cambió al inglés. Entonces estuve yo 2 años, pero Fernando Chávez hizo un cursillo, y entonces para escoger el puesto de trabajo no valía la antigüedad de la especialidad, y no valía la antigüedad en el centro, y como él era más antiguo en el centro que yo, pues cogió el inglés, y yo seguí con las matemáticas que había tenido toda la vida. Bueno, siguiendo su estela, después de ahí de la época de después de San después Miguel, ahí San Miguel y el Cristo, después me nombraron en Jerez sustituto. Todo esto es antes de ir a la mili. Claro, muy tan claro. joven. Me daba sí, tiempo. Con 17 claro. años estaba dando pues, clase. Entonces me nombraron en Jerez sustituto de uno que estaba haciendo la mili. También un colegio recién abierto. Todos los maestros eran de Salamanca, menos yo. Ahí también pasaron unas cuantas cosas raras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo cuando estoy con alguien y lo escucho hablar, automáticamente me acoplo y hablo igual. Y cuando llegaba aquí decía, ¿a ti qué te pasa? Que hablas muy raro. y yo no me daba cuenta que estaba hablando como la gente de Salamanca. Pero es que allí yo tenía que servir de traductor entre los maestros y los niños. Porque allí me acuerdo una anécdota que vino el maestro más enfadado. Y dice que yo no, que estoy explicándole las palancas a los niños estos, digo, palanca del primer género, el carrillo, el segundo género, el tercer dice el tercer género, el cascanueces, dice un niño, ¿y esto para qué sirve? Dice, esto es para partir las avellanas. Dice, porque poca fuerza tiene la gente de Salamanca, yo parto las avellanas sin con la mano. Dice, mira el niño, tomándome el pelo, diciendo que él parte las avellanas con la mano. Digo, claro que parte la avellana con la mano, es que las avellanas no son avellanas, aquí las avellanas son cacahuetes. Claro. Digo, claro, la parte con la mano, aquí se le ocurre coger un aparato y partir una avellana. Digo, aquí las avellanas son, la avellana que usted le dice y avellanas son aquí avellanas de los toros. Uh-huh. Y las otras son cacahuetes. ¿A qué circunstancia se debería esa circunstancia de que hubiese maestro de Salamanca en Jerez, o luego también una hornada muy grande que vino de Extremadura? De Extremadura, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que es que aquí no había suficientes maestros. Uh-huh. Aquí hubo un... Es que aquí, cuando yo hice magisterio, que era con cuarto y reválida, después hubo un salto, porque al año siguiente pedían sexto y reválida para entrar. Sí, ya cambiaron el... Entonces hubo 2 o 3 años en que la gente que te hacían sexto y reválida no se decidían a hacer magisterio, sino que cogían otras carreras y entraron muy poca gente en la escuela de magisterio, hasta que después ya se parecía una cosa normal entrar con sexto y reválida en magisterio. Entonces hubo 3 o 4 años en que había muy poca gente en magisterio. Y esos años, que aquí no había suficiente, además fueron los años en que empezaron a entrar las reformas y se hicieron muchas más plazas, se bajó la ratio en las clases. Y entonces, cuando no hay maestro, en ese colegio en concreto, recuerdo que eran todos de Salamanca. Maestro y maestra y todos, hasta el director era de Salamanca, yo no sé. Y los chiquillos cuando lo escuchaba decía, esto no hay que lo entienda. Y llega el momento de la mili, que es un claro. momento que nadie quiere. Pero ahí fui a la de ahí, que estuve año y medio en ese colegio, ya me mandaron a la mili en enero.
estando ya en la mili, cuando ya llevaba allí un año y pico, en Jerez, también hizo la mili. También en Jerez, primero el campamento, pero en Jerez, también dando clases, porque en la mili también te obligaban a dar clases a los maestros. Había mucha gente entonces en el ejército que no sabían leer y escribir, pero mucha gente que había. Además, yo estaba en artillería y ahí había, eso había dos grupos, uno que era de misiles y otro que era de cañones. En los de misiles, a todo el que no mandaban a nadie que supiera leer y escribir. Se supone que debía estar algo más enterado para manejarlo. Pero al cuartel donde estaba yo, que era el de artillería antiaérea, de cañones, ahí, pues ahí se concentraba un montón de gente que no sabía leer y escribir. Pff, había un trabajón por las tardes, dando clases en la vega. Algunos salió también. No. Pero no poco, no mucho, porque la gente en la mili no tenía mucho interés en aprender nada. Sí, y además, ese tipo de clases yo también las di. Hay veces que me veía solo porque estaban toda la gente de guardia sí, o de sí, maniobras sí, o de... Eso era un número. Eso. Allí en Jerez, gracias a Dios, hubo una época muy cortita en que ya éramos uno o dos y nos dábamos abasto. Pero normalmente había bastantes maestros. Incluso nos turnábamos y podíamos descansar algunos días. Pero eso no se sabía nunca cómo iba a salir. Y dos años de mili, ¿no? 2 años. Lo que pasa, yo cuando estaba terminando la mili me di cuenta que yo terminaba la mili en diciembre. Para poder entrar de maestro, tú tenías que solicitarlo y empezar a trabajar en septiembre. En diciembre ya no había plaza. Claro. Entonces yo empecé a darle vuelta a la cabeza, a ver qué se me ocurre. Y mi padre conocía a un matoto, que era coronel, y era amigo precisamente del coronel del regimiento. Y normalmente tú durante los 2 años cogías un mes en un año y otro mes en el otro año. Total, allí se habló de manera que yo cogía los 2 meses en el último año, y en noviembre y en diciembre. Y los otros 2 meses que me aviara, como pudiera. Ya cuando estaba en el cuartel, ya llegó en mediados de septiembre, ya conocía uno el cuartel de Adillo. Aquello estaba controlado, sabía todos los agujeros, todos los sitios de escaparse. De tal manera que cuando llegó el 15 de septiembre, yo no podía, yo intenté ir a la delegación de solicitar, decía que yo no podía solicitarlo, que yo oficialmente estaba en el ejército. Entonces hablé con el padre Ángel y me puso de maestro en la escuela, no en la escuela hogar, sino en la escuela Virgen de Regla. Y ahí estuve ese año. Ahí algunas veces, porque normalmente yo buscaba las mañas y iba por la tarde, preparaba, no sé cuándo, pues ya no tengo que venir mañana. Pero había veces que no tenía más remedio que ir. Y iba y volvía todo ahí, y llegaba al colegio vestido de soldado y me quitaba la ropa como podía, pero con los pantalones y las botas no me daba tiempo. Entonces yo decía, qué raro viene hoy. Y allí estuve un año. En ese año estuve en el colegio Virgen de Regla. Empecé con el baloncesto de los chiquillos. Usted es un pionero del baloncesto en Chipiona, ¿no? Sí, porque antes que eso, nosotros empezamos al principio, cuando no había campo ni nada, empezamos a jugar baloncesto. Y empezamos porque entrábamos mucho en el convento y allí en un patio había un campo de baloncesto donde jugaban los novicios que había entonces allí. Y allí empezamos a jugar, pero aquello tenía un horario y unos días muy limitados para entrar, ¿se acuerda? Cualquier día y cualquier hora, no. Nosotros podíamos entrar de vez en cuando, ¿sí? Y empezamos a buscar aros de botas chiquititos, los ponemos en los árboles, pusimos unos tableros de madera, como de palet, como podíamos allí. Inventando como podíamos. Como podía. Y así empezamos. Y el padre Ángel también era muy aficionado. En el patio que había, buscó dos canastas de. Primero eran dos palos de teléfono con dos tableros de madera. De cajones, yo no sé dónde lo había sacado que ese hombre aquello, y allí, pero después enseguida se buscó dos canastas de baloncesto. Él buscó dos canastas de baloncesto y empezamos allí a jugar. Pero muchos de nosotros estábamos trabajando, tuvimos que buscar cómo jugar por la noche. Entonces, yo creo que estaba muy mal iluminada. La única solución fue que en el camino de Regla, las luces estaban entonces en palos de madera. Palos de madera. No sé por qué un chispazo largo, se quemaron dos palos y se cayeron. Pero el hierro con la bombilla y el fuego que tiene en la punta, ahí estaba. Y se pasó una semana, otra semana, y nadie echaba cuenta.
Y uno de nosotros, que era electricista, a veces el nombre lo llamaba a tener problemas. Dile el nombre. Dice, ya después de tanto tiempo. Felipe Bellado. Que haya persecución. Y dice que yo, esto ponemos nosotros allí en la pared aquella, ponemos nosotros allí con unos ladrillos, que también había algunos que eran albañiles, sí. Ponemos allí unos ladrillos y ponemos allí una instalación y encendemos allí los focos y jugamos por la noche más bien que todas. Eso lo hicimos, le pedimos permiso al Padre Ángel y íbamos allí por la noche a jugar. Y nos quedamos allí a las horas muertas jugando. Uh-huh. Y allí empezamos, el primer año que se federó el club de baloncesto fue el mismo que se federó el club de fútbol. Aunque el club de fútbol tenía más antigüedad funcionando, pero no estaba federado. Pero fue el mismo año que se federó. Uh-huh. Y ahí, en los primeros años estaba yo federado, pero nosotros no sabíamos jugar nada. Traemos unos petardos, que ahí hacíamos lo que nos parecía. Pero en esto que conocimos un americano, dos ingleses hippies que hubo por aquí, y esa gente venían con nosotros a ensayar, y decían, no, esto así no, empezaron a decirnos las cosas básicas, los movimientos básicos, claro. Y enseñando cosas, y ahí ya empezamos medio a jugar. Pero ya cuando empezamos, porque en las ligas que había provinciales, perdíamos todos los partidos. Ya cuando empezamos así a jugar medio regular, ya sabes, yo que hiciste las oposiciones, que si no sé qué, que no sé cuánto, ya yo no podía, entonces yo ya dejé al baloncesto de lo que es el club de baloncesto. Mm. Siguió mi hermano y Juan Carlos, Suave, y toda esa gente sí siguieron, pero yo ya no pude seguir por las noches. Pero cuando fui al colegio de Virgen de Regla, pues allí el Padre Ángel seguía me fichó. Y dice, este y el Fray Antonio entrenaba por las tardes, cuando salió los chiquillos a entrenar a los de baloncesto. El Padre Ángel los cogía en los recreos y le hacía tirar cada uno 100 tiros. Después lo hacía ir media hora antes al colegio y a la carrera alrededor del campo de fútbol, y a las 5 cuando terminaba, Fray Antonio y yo los cogíamos. Nosotros nos dimos cuenta de que intentar jugar con niños y juega se juega con adultos, el mismo sistema, no funciona, ¿no? Porque es muy complejo y no funciona. Entonces inventamos unas cuantas jugaditas y movimientos más simples, uh-huh. y conseguíamos unos equipos que jugaran bastante bien, como campeones provinciales, subcampeones de Andalucía, muchas veces, muchos años. Uh-huh. Que aquella gente fueron los que después pasaron al club de baloncesto, que fueron los que llegaron a Es decir, que estamos hablando del embrión del baloncesto en Chipiona. Sí. Salió de allí, del Colegio Virgen de Regla. Uh-huh. Ahí estaba el Sipi, el Bernat, el Guisado, el Franco, todos los que empezaron al principio. Uh-huh. Pero muchos nombres ya no me acuerdo, pero todos estaban allí en ese grupo. ¿Y por qué el baloncesto? Si era el fútbol era el que el deporte rey. Porque era muy malo jugando al fútbol, y soy. Me imagino que sería que éramos muy malos jugando al fútbol. Al fútbol yo jugaba en la Cruz del Mar, pero no tenía habilidad suficiente para eso. Entonces, bueno, pues otra cosa distinta. Habrá que probar otra cosa distinta. También jugaba mucho al ping-pong, jugaba mucho en el Colegio Virgen de Regla. Uh-huh. Había un club por la noche y jugaba mucho allí el ping-pong. Ahí está con el Duca, el Pie León, y unos cuantos que se jugaban. Uh-huh. Después del Colegio Virgen de Regla, estuvo trabajando lo que es la escuela hogar, ¿no? Claro, porque yo me di cuenta. Porque Padre Ángel quería que siguiera allí. Pero yo me di cuenta que en las oposiciones, aparte de la nota que tú sacaras, te daban otra nota adicional del tiempo de servicio que tú llevabas al Estado. Entonces a mí no me interesaba estar trabajando en un sitio que no tuviera esa puntuación. Claro. El año que yo estuve en Virgen de Regla fue precisamente el año en que se abrió la escuela hogar. Ahí estuvieron 3 o 4 maestros, pero después, no sé por qué, estuvo uno de Canarias, y también estuvo Antonio García, que al año siguiente no quisieron seguir. Y yo vi el cielo abierto y le dije al Padre Ángel, pues... Ahí me meto yo. Y fui con él, hablamos con el rector, que entonces era el director, y entré en la escuela hogar. Ahí había 160 niños para 4 maestros. Uh-huh. Y teníamos que dar de primero a quinto, lo cual quiere decir que en una clase había cuarto y quinto juntos. Esos niños, todos eran niños que tenían que haber vivir a más de 3 kilómetros de una carretera, para que no pudieran coger transporte escolar. Algunos estaban, como suele decirse, silvestres. Claro. Pero de llegar los primeros días y meterse debajo de la camisa a comer porque no... Y no sabían comer con cuchara, comían con las manos.
Aquello fue una campo... labor que hicieron ahí los curas buenos, ¿eh? Porque hay algunos que estaban absolutamente... Asilvestrados. Asilvestrados, pero absolutamente, ¿eh? Muy buena gente, pero silvestre. Uh-huh. Me recuerdo una anécdota que cuando ya empezaron a escribir, hubo uno que le escribieron al padre y el padre le contestó. Y el chiquillo había aprendido a leer y a escribir en castellano normal. Me acuerdo que era de Argodonales. Y cuando le manda el padre la carta, se pone a leer y dice, maestro, yo no entiendo lo que me pone mi padre. Y yo miraba la carta y digo, pues yo tampoco sé lo que pone aquí. Yo no sé lo que pone aquí. Y dice, pero tu padre, ¿cómo escribes? Y dice, tu padre que habla muy raro. Y dice, no, mi padre habla normal, como hablo yo. Y yo, ¿cómo habla tú? Espérate. Cogí y digo, yo no pensaba que lo que ponían. Yo traducía las letras por sonido. No entendía nada. Y yo, ¿y ahora qué? Y dice, claro, ahora está muy claro. Porque el padre escribía igual que hablaba. Igual que hablaba. Ese fenómeno ha pasado mucho. Igual que hablaba. Y entonces, si tú se lo leías, lo que hacía era transcribir los símbolos a sonido. Y entonces lo entendía perfectamente, pero leerlo, lo traducía a castellano, que yo no había forma. Es una experiencia interesante. Sí, ¿no? Sí. Ahí tuvimos 8 años. ¿8 años ahí? 8 años. En ese lapso de tiempo, aprobé las oposiciones. Bueno, en realidad aprobamos casi todos los que estábamos allí, 3, los que estábamos allí. Pero resulta que el primer año, de estando allí, me dieron un colegio de rota. Y cuando llega el final de agosto, me manda una carta que se cayó el techo del colegio, que siga donde estoy. ¿Qué está ahí donde está? Al otro año, me dieron otro de San Roque, ¿verdad? ¿Qué era? Y también me escriben diciendo que se había suprimido el colegio, que siguiera donde estaba. Yo, por mí, encantado, no me tenía que ir de Chipiona, sí, porque la mayoría de la gente tenía que ir a un sitio, a otro, encantado. Y ya el último año me nombraron, que estaba recién abierto el colegio parcero, me nombraron allí. Pero entonces ya los curas tenían idea, porque habían pensado dedicarlo aquello a otra... Y cerrar aquello. De cerrarlo y hacerlo casa de... Espiritualidad. De espiritualidad, ¿sí? Habían pensado otras cosas, aparte que ya había menos niños, ya no había bastantes niños. Entonces esos niños pasaron todos a sitios que había en los Argonautas, que también estaba funcionando, pero también estaban las dos medio vacías, pasaron allí y ya se cerró. Por eso, aunque yo aparezco en el colegio parcero nombrado desde el año 79, en realidad no fui allí hasta el año 80. Porque era una especie de comisión de servicio, no sé qué nombraba. Y cuando va al colegio parcero, que ha sido ya donde ha estado más tiempo, ya 30 prolongado, años, 30 años, ¿qué se encuentra? Aquí hay un colegio muy grande, acostumbrado a lo que nosotros teníamos, muy grande. Mucha gente, muchos niños. Era una forma distinta, porque en el otro lado éramos 4, que éramos prácticamente... Éramos y seguimos siendo amigos, seguimos reuniéndole. Los 4 maestros estábamos allí y arreglamos las cosas, salíamos del colegio, nos sentamos en cualquier lugar, pues ya está, esto es lo que se va a hacer. Y no había un claustro con 20 y tantos, uno da una opinión, otro da la otra, hay que ponerse de acuerdo. Claro. Era un mundo distinto, al principio un mundo distinto. Yo, tal como caí allí, resulta que era el más joven secretario. Retiró, yo estoy condenado. Usted siempre ha tenido ahí, o casi siempre, cargos directivos, ¿no? Ha estado siempre vinculado... Siempre, ahora los 3 últimos años que dije... Bueno, los 3 últimos años, yo creo que nada más que uno me escapaba. Yo creo que nada más que me escapa uno. Si no ha sido director, jefe de estudio, secretario o coordinador. Uh-huh. Y yo creo que nada más que uno me escapaba. Nada más que uno. Al principio porque te obligaba la ley a ser más joven. Claro. Después quitaron eso, pero era por votación y seguían votándome. Y ha pasado por todos los cargos allí. Por todos los cargos. Ahora parece que hay una marejada de implantar las nuevas tecnologías en todos en la los educación. Sitios. Pero usted empezó con los Spectrum. Con las cosas antidiluvianas, ¿no? Antidiluvianas. Explíquenos cómo empezó a introducir la informática en el colegio. Yo siempre me ha gustado mucho las cosas, las novedades, me han gustado mucho. Entonces yo vi que enseñar, hay ciertas rutinas y ciertas cosas que son mecánicas, que podía hacerla una máquina bastante mejor o mejor, por lo menos igual que un maestro, y ahorrarte mucho trabajo. Entonces cuando empezaron con los ordenadores, eran unos Spectrum, unos chiquititos que había. Aquí el representante era el que los vendiera, Fernando Hermoso, que estaba entonces en el Banco de Jerez. Y hicimos los cálculos, no sé cuánto, y se veía, pues,
compramos 7 ordenadores, me acuerdo el número 7, fuimos a todos los técnicos de televisión que había por aquí y, la gente, y otros que tenían televisores que no tuvieran voz, que no servían para nada. Uh-huh. Aquello, formamos allí, aquello era un mar en mar, ¿no? Igual había un televisor grande, que había uno así importante y chiquitito. 7 pantallas. 7 pantallas. Lo pusimos, lo enchufamos, aquello tardaba en cargarse. Cuando ahora la gente dice que tarda mucho, digo, uff, claro. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabrá este? Y aquello prácticamente había que escribir las órdenes a mano. Las órdenes eran todas en inglés. Aquello era casi programar lo que había que hacer, claro, para que ello funcionara. Pero con eso, por la noche, hicimos unos cuantos cursos cobrándole a la gente de fuera con idea de poder pagarlo, porque el colegio no tenía dinero para pagarlo. Claro. Y después, durante el día, pues utilizaban los niños. Aquí, allí, se hacían unas cosas muy simples. Hacían, me acuerdo, un programa que sería para hacer portadas. Cuando yo hacía los trabajos, lo hacíamos las portadas. Trabajo, cosas escritas, porque tampoco teníamos impresora. Hasta por lo menos 4 o 5 años después no conseguimos una impresora. Entonces valdría eso un dinero, era impensable comprarlo. Eso no funcionaba con disque ni nada, funcionaba con cintas de cassette. Con un cassette, tú ponías la cinta y la ponías y con la cinta de cassette funcionaba. El almacenamiento era mínimo. Es una cosa muy curiosa. Después, cuando ya empezó la gente a verle la utilidad, compramos un ordenador de esos de 5,5, Amstrad, era, para la secretaría, y esa sí venía con impresora, y entonces todas las cosas se hacían allí. Eso cuando nosotros empezamos y había que hacer, por ejemplo, los censos de los padres para las votaciones, hacerlo a mano, era echarse a temblar, hacerlo a mano. Meterlo en una base de datos, el primer año tarda, pero ya lo tiene para todos los años que vaya a utilizarlo. Eso la gente lo veía, un adelanto grandísimo. Ahora se ve eso normal. El censo de los padres, tú le das un botón y sale el censo. Pero entonces, hacer un censo de padres era un número. Porque tú tenías que hacerlo a mano, pasarlo a máquina, y escrito a máquina te equivocaba en un sitio. Y hoja que no valía y que empezaba otra vez. Y lo clásico era equivocarse en el último renglón. Esto era interminable. Se adelanta mucho. Los Spectrum, seguimos con ellos, y entonces apareció una cosa que era el Plan Alhambra. En el Plan Alhambra lo solicitamos y no sé si fue el primer año que lo solicitamos, nos dieron 10 ordenadores. Eso sí, venían ya con impresoras, tenían disquetes de 3,5, o sea que era una cosa bastante más moderna. Claro. Pero el Plan Alhambra no debió convencer mucho a la administración de aquellos tiempos, porque cuando llevaba 4 o 5 años funcionando, que entonces se podían, hacían bastante más cositas. ¿Estaba programas. Hablando de qué años? ¿Los pues 90 eso, o...? Más o menos por el 90 sería. Uh-huh. Pero no debió verlo porque para tú llevar a los niños al cuarto, porque era un cuarto, que era la cocina vieja, se quitaron todos los muebles y todas las cosas, y allí se pusieron unas mesas que buscamos. En fin, aquello era un apaño como se podía, no lo que hay actualmente en los colegios. Pero llegó un inspector y decía que nosotros utilizábamos una hora de matemáticas para ir a informática. Y decía que eso no podía ser, que las horas de matemáticas son de matemáticas y que de informática no aparece ninguna en el currículum, por tanto, no se pueden utilizar. No, tan serio se puso que no dejamos de utilizarlo, porque buscaba un bollo, ¿sí? Aquel venía ya dispuesto a que no se utilizara y estuvieron 3 o 4 años parados y después vino otro, no, pues sí, o sea, pero ya aquello no funcionaba, Estaba, funcionaba uno o dos que teníamos por allí a los maestros para usarlo, pero ya no había forma. Entonces, después sacaron, como otra vez empezó a moverse la movida de las nuevas tecnologías, sacaron en los centros TIC. El primer año lo solicitamos, no nos lo dieron, se lo dieron al Cristo. Y el segundo año nos lo dieron a nosotros. Aquello fue una invasión de ordenadores y de mesas y de no sé qué. Eso tiene la pega de que la administración y mantenimiento de eso es muy complicado y muy grande. Claro. Eso no es. Eso por ahí habrá alguna foto donde se ve el armario. El armario es un monstruo. Yo estaba viendo lo que ustedes tienen aquí y dice, esto es casi un juego. ¿No? Esto es un juego. Hay 187 ordenadores en manos de niños. Claro. Allí las averías. Está constante. Lo que es problema físico, hay una garantía que te la arregla. Pero lo que es problema de que el niño borra órdenes o escribe cosas de esas, eso no, eso tienes tú que arreglarlo. Ahí el problema que tiene es que solamente te dan 5 horas a la semana para eso.
y eso es insuficiente a todas luces. Es insuficiente para alguien, por ejemplo, aunque no sea modestia, que tenía mucha experiencia y cuando lo veía decía, esto le pasa a este, claro, esto le pasa a otro. Pero si no, uno nuevo se le hace un mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, claro, actualmente? Hay muchos centros donde los tienen allí casi de adorno. Porque yo voy a centro y digo, mira, ustedes no utilizáis el cañón de red, ustedes no utilizáis el ITAR, yo sé cómo se pone. Digo, si yo sí eso utilizo, y además hay que hacer tres cosas, y dice, yo sé cómo lo vas a hacer tú. Digo, eso se aprende. Y ya está. Ya está. Tenga también un poco de interés. Claro. La verdad es que cuando lleva con tantos ordenadores se aprende muy rápido, ¿no? Claro. Porque la avería, usar una avería distinta, puede haber 40 clases de avería, una distinta es rara. Tú aprendes las 40 básicas. Hay una generación, Eduardo, de educadores, de maestros, que independientemente de usted, que ha sido siempre interesado en temas de informática, que hemos tenido que aprender a trompicones. Es decir, de la noche a la mañana nos vimos en la cosa de que, claro, ya la máquina de escribir estaba obsoleta y que todos los, incluso actos administrativos y todo, no ya informan, a raíz de tema informático, vía por programas y eso, y nos cogió a todos un poco eso, así, hombre, con el paso cambiado. Yo siempre digo que el haber empezado con los Spectrum así muy poco a poco, claro, ha ido que yo vaya entrando poco a poco, pero el que no entró así y ahora se lo encuentra de golpe, es un mundo. Claro. Y encima resulta que las escuelas de magisterio no se enseña absolutamente nada de esto. O sea, que la gente que viene nueva no va a creer que porque son nuevos, como no sé que ya han aprendido en su casa, sí, sí, las escuelas de magisterio no le enseñan nada. Cosa absurda, porque digo, si pretenden que quieren implantar la informática, como no le enseñan a los maestros a manejarla. Todavía existe gente que sean reacios, es que no son capaces. Eso no, que no, que no hay forma de explicárselo. Es igual que coger a alguien que nos ha montado nunca en bicicleta y quiere que lleve una moto. Claro. Mira, que se mata si lo coge. Hay gente que son imposibles. No es realmente complicado. Bueno, pues vamos a seguir hablando de usted, porque usted es auténticamente chipionero. Sí, nacido, además. Cosa curiosa, yo creo que chipionero y maestro, antes que de mí, maestro lo que se entiende ahora que ha estudiado en la escuela de magisterio, sí, porque sí, antiguamente maestro era cualquiera cogía, habría que la tendría conocimiento, habría un salón, decía, quien quiera venir que venga. Claro. Pero que haya estudiado magisterio, creo que Pepe Soto fue el primero, pero ese siempre ha dado clase en Jerez. Después hubo otros dos que eran un año mayor que yo, y aunque ya no estaban conmigo, me imagino que terminaría antes que yo. Era Rafael Lobato, pero era de San Lucas, Isabelita Díaz, que era de Chipiona, pero tampoco han dado nunca clase en Chipiona, en ninguno de los dos. Sí, sí. Yo creo que soy de los primeros que, siendo de Chipiona, he dado clase casi siempre en Chipiona. En Chipiona. Después detrás mía hay mucha gente que son de Chipiona y han dado clase casi siempre en Chipiona. Sí, y luego hubo una jornada de cuando se empezó a estudiar en Monseñor Cirarda, de Jerez, ya no solo la Escuela de Magisterio de Cádiz, que también hubo una jornada de muchos maestros de Chipiones. Pero ya entonces llevaba yo 6, 8, 10 años. En la docencia. Claro. Pero, más viejo que yo, creo que es lo que he nombrado, yo no conozco a otro. A la hora de haberse jubilado, ¿qué valoración ha dado Eduardo a su carrera, a su trabajo? Hombre, en términos generales está uno satisfecho. Ve uno los chiquillos, porque uno siempre ha andado con chiquillos, han aprendido muchas cosas. No todas las que uno quisiera. Uno quisiera que supieran más cosas de las que saben. Pero yo he hecho una cosa en falta. Los chiquillos, la mitad de las cosas que tú le enseñas, no se la aprenden. Como mínimo. La mitad de las cosas que tú intentas enseñárselas. Pero si tú no pones el listón alto, intentas enseñarle muchas cosas, La mitad de muchas cosas es más que la mitad de muy poco. Ya. O sea, ahora no se intenta poner los listones muy altos. Cada vez se ponen los listones más bajos y entonces es normal que los chiquillos... Es que nadie puede aprender todo lo que le enseña. Porque se le olvida, se despista o no lo entiende. Pero si tú no le pones el listón alto, el nivel es mucho más bajo.
Y lo que es dar clase, clase, no, como te he dicho antes, esto no es algo muy pesado, se podría estar mucho más años. Pero actualmente se pierde mucho tiempo en la disciplina, en enmendar errores de conducta y cosas, fallos que tienen los niños y vicios que tienen que debían de haber aprenderlo en su casa. Y se Y ahí pierde se mucho pierde. tiempo en eso. Eso. Y además, no solamente se pierde tiempo, sino que si tú quieres enseñarlo y tú ves que no puedes, porque te come el tiempo otras cosas, te sientes mal. Bueno, los niveles de lecturas y de culturas son muy bajitos, parece ser, ¿no? Sí son, yo siempre he intentado, yo siempre, lo que pasa es que no he conseguido sacar escuela, por más que lo he intentado no he conseguido. Y todos los chiquillos que hayan estado conmigo se acuerdan, dice, aquí los viernes se hace control de velocidad lectora. A mí no me extraña porque habiendo el otro día viendo en un programa de televisión un ministro del gobierno español que dudó cuál era la capital de Albania, pues También he leído otra cosa hace poco, un profesor de derecho que me explica lo que era la tiranía y pasó una notita diciendo cómo ha muerto Julio, cómo murió Julio César. Y de 80 solamente había uno que sabía cómo había muerto Julio Julio César. César. Ahora vos dirías, ¿quién Y es que Julio dice, pues César? cómo le explico yo Claro, aquí lo que es la República y lo que es la tiranía y lo que es la cosa. que muchas veces es difícil, Claro. ¿no? Ahora mismo no se la enseña, está muy despistada, muy despistada. Hace poco cogí una nota que mandaron la delegación y resulta que en el año había 89 días de no sé qué. Todo muy honorable, todo muy digno de conmemorarse, de hacer actividades con ellos, pero no se pueden hacer 89 días en un colegio. Porque es que entonces Se entretiene mucho la gente en... no puede, eso no puede ser. Eso. Y además te suelen venir de tal manera que hay muchos de ellos que por ley te obligan a hacerlo, ¿eh? No es que tú quieras o Sí, no quieras, sino en boja, en boja viene, tiene que dedicar tantas horas a esto, tiene que dedicar. Y llega un momento en que Quizá no. ahí la solución sería adaptarlo eso dentro del currículum, ¿no? El Claro, tener pero previsto en la programación te que es... dicen, en un principio te dicen que tú puedes, que el maestro es libre para hacer, pero después te ponen unos límites y una. Dice que es imposible. Es que es imposible, es que no tira más. Es que, y además no tienen muy claro qué se pretende en la educación primaria. La gente intenta que aprendan unas cosas que la educación primaria, prácticamente aprender las mecánicas para después la secundaria poder hacer cosas. Si en la educación primaria no aprende a leer bien, con entonación y rapidez, y comprensión, a escribir claro. Y a razonar y las operaciones matemáticas básicas, después que es imposible. Claro, Que será muy bueno enseñarle no sé qué de la cooperación, no sé cuánto, pero esto después no le sirve para para las la vida cosas, para la diaria. vida diaria. Entonces eso, pero eso son cosas que la sociedad de otra manera tendría que enseñárselo, pero la sociedad le ha resultado muy fácil descargar todos los trabajos, todas las cosas estas sobre la educación y que los maestros se encarguen De de la todo. educación vial, de la no sé cita, de la no sé qué de sexo y de todas las cosas, es que no puede ser, es que nosotros no podemos hacer. ¿A día de hoy usted recomendaría a un chaval que estudiara magisterio? Tiene que pensárselo mucho y tener muy claro qué es lo que va a hacer. Lo que pasa es que el que de verdad le gusta siempre busca la manera de, por decirlo de alguna manera, sortear o burlar la administración. Tú cumples lo que te obliga la ley a hacerlo, pero si de verdad tú estás interesado, tú intentas por caminos laterales Paralelos. o dando rodeos de hacer lo que tú de verdad crees que hay que hacer. Algunas veces no puedes, algunas veces te pone entre la espalda y la pared y dices yo Hasta que antes, llegué. hasta aquí llegué y no puedo más. Y eso me estaba pasando últimamente, que yo quisiera verlo hacerlo de otra manera y últimamente que cada vez estaba más cortapisado La normativa se lo una impedía normativa quizás, claro. que cumpliera muy estricta. Una estricta al máximo. Es que mira, lo primero que he hecho cuando me he jubilado es coger el reloj y quitármelo. Eso de tener que estar pendiente. Es que no se puede dar clase de esa manera. Tú estás pendiente, tú estás explicando no sé qué, pero tiene que ser que a las 10 en punto tú tienes que cambiarte de clases.
porque el otro se va a cambiar, y entonces aquella clase se queda vacía, y entonces allí puede formar cualquier problema. Tú tienes que cambiarte a las 10 en punto, y tú estás más pendiente de esto que de lo que estás haciendo, lo que estás explicando, porque hay muchas veces que tú estás explicando y los niños le coges tú, te adaptas a ellos, te coges una sintonía en ciertos momentos, y dices, ahora mismo hacía falta un cuarto de hora más para poder, para aprovechar que los tengo ahora prendido a todo lo que yo estoy diciendo, y no puedes. Interrumpe en ese momento. Y tú no tienes más remedio que estar más pendiente al horario que al ritmo normal que va a la clase. Eso te corta muchas veces. Porque cuando tú estás explicando, al principio tú te miras no sé cuánto, hasta que llega un momento en que tú consigues prenderlo a todo. Y entonces tú sabes, dices, ahora es cuando de verdad están aprendiendo. Entonces tú empiezas a aplicar, a hacer no sé cuánto, a hacer estas actividades, y los tienes enganchados. Eso es, con los niños actuales no dura eso mucho tiempo tampoco. Pero cuando tú los tienes conseguido enganchar, y ahora resulta que es la hora y tienes que cortar... Suena la campana, decimos. Exacto. Te mata, te mata. No, antiguamente el maestro empezaba a las 9 y si le interesaba alargarlo más, lo alargaba más, pero ahora mismo no se puede. Claro, la estructura impide. La estructura impide eso. Es que si no se forman unos pitotes de espanto. Para ir finalizando, antes de entrar en el capítulo de las fotos y los recuerdos, usted también ha trabajado en el sector del comercio. También. Claro, mi padre puso, cuando nos fuimos a los pisos de Miranda, puso mi padre la tienda de tejido, que en un principio era tienda donde se vendía eran cortes de... ¿De tela? De traje, para hacer traje. Pero eso trajo aparejado que los trajes todos tienen una serie, los forros, los empastes, no sé cuánto, una serie de cosas que era común para todos. Claro. Entonces empezó a traer telas de esa clase. Pero ya empezó la gente, bueno, ¿por qué no te traes tela para hacer delantares, para hacer no sé qué, para no sé cuál? Y ya empezó, y lo de los trajes ya era casi accesorio. Pero mi padre trabajaba por las mañanas y por la tarde muchas veces de cartero, entonces no era como ahora. Si llegaban dos cartas, tú las repartías y acabaste. Pero si llegaba un montón de cartas, hasta que no las repartiera, no te podía ir a su casa. Y cada vez había más movimiento, no como ahora cartas y pocas, pero entonces había mucho movimiento y había que entregar todos los días todas las cartas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuanto que sabía yo multiplicar y eso, tú te quedas aquí con tu madre a la vista. Porque mi madre a lo mejor estaba allí, tenía que irse a la cocina, no sé qué, y había que estar allí. Así estuvimos, hasta que después abrió la tienda en donde está ahora. Desesperado. Y ahí estuvimos, vamos, prácticamente los hermanos. Lo que pasa es que cuando estaba yo en el tercer magisterio, ya mis hermanos eran bastante grandes y éramos cuatro. Ya durante el invierno, cuatro y mi madre éramos muchos. Y entonces no había problema en que yo trabajara como maestro. Mi hermano, sin embargo, tuvo que seguir ahí porque ya hacía falta uno para que se quedara. De los hermanos, hay otra hermana que también estudió magisterio. También. Claro, porque también pasaba lo mismo, ya era mucho, entonces una de ellas quería estudiar magisterio, bueno, pues estudia magisterio. Y también estudia magisterio, está en Jerez. Aquí estuvo en Chipiona unos cuantos años, pero al final cuando probó las oposiciones se fue a Jerez. Y no ha tenido ganas de venir. ¿Cómo? Que si no ha tenido ganas de venirse para acá. Sí. Hombre, ella dice que está en un colegio de Jerez muy bueno y que no tiene ganas de venirse. Dice. Bueno, Eduardo, vamos a empezar a ver las fotografías que hemos preparado. Me imagino que será muy interesante ir viendo cada una de ellas. Vamos a ver. Ahí estoy. Este soy yo con mi tío Manolo en la pared de regla. Aquí. Y mi hermano. Esa es una foto característica, yo tengo una parecida. Eso estaba el zapatillo de oro. El que las hacía. El que las hacía, iba por la playa siempre con su pantalón remangado y cogía a la gente. Era muy clásica la foto esa. Esta es la procesión que hacía la Virgen de la Divina Pastora por allí alrededor. Salía del colegio, daba la vuelta por la calle
Ladislao Carrascosa, que no sé cómo le quitaron el nombre a eso. Porque lo confundieron, con un general, ¿no? Eso. Y sin embargo, al lado de ella está Ramiro de Maeztu. Que fue un derechista de pro. Que fue un periodista que era de los ideólogos de la Falange. Pero eso son las cosas. Esa es la primera comunión con gente muy conocida. Ahí está Mariano, el Kiko Gutiérrez, José Manuel Parcero, estoy yo, Cristóbal Caña, la Pepi Solís, la Pepi Porra, la Amparo Gutiérrez. Ahí estoy yo, ese que está al lado. Yo sé que está de blanco, el que está de marinero, José Manuel Parcero. ¿Cuánto han cambiado? Esta es la clase que yo te decía antes, que éramos 113. Uh-huh. Esto, yo no explico cómo podía dominarse eso. Claro, ahí con el cordón. El último que está aquí, en medio a la izquierda, uh-huh, ese soy yo. Que tiene un libro. Porque sí, eso, tú ibas haciendo, cuando tú hacías los ejercicios y las cosas, te iban dando puntos, si lo sabías bien. Uh-huh. Y al final, según los puntos que tú quisieras, ponían allí un montón de premios y tú, según los puntos que tú tuvieras, pues tenía opción a uno o a otro. Yo recuerdo que cogí esto, que era un libro, La vida de San Juan Bosco o algo así. Me parece que era. Por ahí está dando vueltas todavía en mi casa. Por todos los premios eran cosas por el estilo. Esta es la primera clase que tuve yo, este fue el año en que fui sustituto de don Juan Cabeza y en San Miguel. Uh-huh. Esta fue la primera que tuve yo aquí en Chipiona. ¿Usted también dio clases particulares de verano en San Miguel? También. Algunas ruinosas. Le recuerdo. Algunas ruinosas. Recuerdo una con el padre Ángel Castellano, uh-huh, que él daba latín. Eso fue un desastre. Yo creo que tuvimos para tirar encima. Un desastre. Estos chiquillos todavía. Mira, este es uno de los equipos de baloncesto. Con el padre Ángel detrás. Con el padre Ángel y Fray Antonio. Ahí está Enrique Pinichi. Yo desde aquí no, muy bien no los veo. Este es un recorte del periódico donde dice que había quedado campeón, subcampeón provincial y perdimos por un punto. Eso ahora es difícil encontrarlo. Lo que iba con los chiquillos cuando salían fuera a jugar era yo, porque Fray Antonio estaba en algo, estaba metido de Juventud Franciscana o algo, y casi todos los sábados tenía reuniones. Y entonces, yo era el que iba con ellos, pero en cuanto que llegamos aquí, calculaba, me llamaba por teléfono, ¿qué? ¿Cómo ha quedado? enseguida para saber cómo estábamos. Este es otro de los equipos. Será 3 o 4 años después, porque estos son gente más jóvenes que aquella. Esto, aparte de baloncesto, hay otra cosa que yo siempre, que llevo muchos años, que es en el atletismo. Uh-huh. Llevo hace por lo menos 15 años juez territorial de atletismo. Eso no lo sabía yo. Y muchos años llevo. Hicimos este otro equipo de esto, hicimos el cursillo, el padre Pino, el Toto, Isidoro Durán, el que está de portero, uh-huh, Juanma Rivera, Pepe Martín, Fernando Chávez, hicimos aquí un cursillo y de ellos yo soy el único que sigo en el atletismo. Esta es una clase, creo que del año 92, que se hicieron toda la gente las fotos en el colegio, porque normalmente yo suelo tener un montón de fotos de estas, pero yo casi todos los años le hacía al grupo mío, le hacía la foto, pero que se le hiciera a todo el colegio. En el año 92 creo que fue la primera vez que se le hizo a todo el colegio. Eso yo las tengo preparadas por ahí, la silueta, los números, los ¿Hizo nombres. ¿Hizo usted una exposición sobre...? Eso. Hice una en el Chusco donde estaban todos los colegios, uh-huh, y en Virgen de Regla, donde solamente estaban los de Virgen de Regla. Esto es una clase curiosa. Esto es una clase cuando las clases eran mixtas, una clase uh-huh, que todas eran niñas. 31 y todas eran niñas. Y en la otra clase, que también había otros 31, solamente había 4 niños. En realidad, cuando hicimos la división de las clases, a mí me tocó un niño. Y a los 2 días vino la madre diciendo que le cambiáramos el niño al otro lado, que el pobre estaba allí acomplejado. Que lo tenían allí acorralado. El pobre no podía hablar. Era mucha al lado suyo. Mucha niña al lado. Y esta es la última clase que he tenido. Te fijas, cada vez hay menos niños. ¿Eh? Cada vez menos niños. ¿Y qué está pasando?
¿Es que hay menos niños, o por diferenciarlo de las niñas, o que hay menos niños en general? En medio de niños, no, lo que pasa es que hay más colegios. Hay más colegios que había antes. Ajá. La administración ahora está intentando volver hacia atrás y llena las clases a 25. Cuando, por ejemplo, en Chipiona, en el colegio Aparcero, hay muchos años que hay una clase que se está quedando vacía. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, pedían 20, otros 20 en otro sitio, otros 20 en otro sitio, y había para hacer 7 clases, pidiendo 20 en cada sitio. Pero ahora no, ahora meten 25 en cada una, y ¿qué pasa? Que en 6 clases caben lo que antes había 7. Claro. Y actualmente es el sistema que lleva. ¿Esa es política de ahorro o...? Yo creo que sí, porque cuando... Además lleva tiempo, porque cuando se habló de los argonautas, el delegado que vino, Brenner, decía... Se lo decía a los... Porque los padres no querían que cerraran los argonautas. Y se lo decía de forma un poco velada, pero se lo decía. Decía, pero es que esto es cuestión de números. Aquí se miran los niños que hay de cada edad. Se dividen entre 25 y dicen cuántas clases tiene que haber. Y en Chipiona sobra una clase de cada... Un nivel de cada... Una clase de cada nivel. Uh-huh. Se podrían meter. Y esa era la razón que daba él para cerrar los argonautas. Cualquier año empiezan a acumularlo en el Aparcero, que hay unas cuantas clases vacías, y terminan por dejar vacíos los argonautas. Uh-huh. Casi seguro. Sin embargo, están anunciando la construcción de un nuevo colegio. Sí. Será para sustituir a otro. ¿A dónde? ¿Y para qué? No sé. Antes yo era medio capaz de seguirle la pista a la idea que tenían la administración con la enseñanza, pero últimamente da unos cambios de giro que no le sigo la idea que es lo que lleva. No sigo la idea que lleva. Por cierto, Eduardo, ¿los sindicatos y la enseñanza por dónde caminan? Muy cada uno por un sitio, muy cada uno por un sitio. Los sindicatos no creo mucho. ¿Nunca estuvo usted afiliado? Sí, sí, y estoy. Porque una vez tuve un problema, a mí me abrieron un expediente de expulsión una vez, y desde entonces, y para eso es lo único que sirven, para defenderte de forma legal en estos casos. Uh-huh. Esto fue uno de los años que era yo de director, y resulta cuando llega. Nosotros hemos tenido unos cuantos años que 5 maestros de los argonautas estaban nombrados en el colegio. Y eso daba unos problemas porque cuando empezaba. En la delegación nunca cambiaban de oficinistas y nunca se acordaban de ese tema. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos parecía que estaban todos los maestros nombrados. Y había otra lista donde estaban los de los argonautas, donde estaban también los argonautas. Estaban en dos sitios, justo. Estaban en el colegio de los argonautas, estaban aquí. Quien lo sabía ya de todos otros años, pues decía, no, pero esta gente están allí, aquí hay que nombrar 5 sustitutos de estos maestros. Pero cambió de inspector, dio la casualidad, cambió de jefe de personal, cambiaron un montón de gente y nadie entendía eso. Claro, nadie se aclaraba. Y yo me llevé los 15 días de septiembre diciendo, aquí faltan 5. Y el inspector, ¿cómo que faltan 5? Uno nuevo. Y además te hablan con autoridad, vamos a decirlo de otra manera. Yo veo aquí la lista y ahí tiene que haber 24 y ahí hay 24 nombrados. Me permite usted que estos 24, hay 5 que no van a venir. ¿Y usted cómo sabe antemano que no van a venir? Digo, porque siempre pasa lo mismo. Y usted mire a ver si esto está nombrado en los argonautas. No se mata. Total, que el hombre se puso muy puesto en su sitio y cuando llegó el día de empezar las clases, faltaban 5 maestros. Porque no los habían nombrado. Y cuando llegó el primer día, me faltaban 5 maestros. Cogimos, este grupo tiene este maestro, este grupo tiene este, y hoy hay 5 que no tienen maestro. Yo, si fuera uno, lo repartíamos, 2, muy apretado, digo, pero 5, no puedo, 5 no, son muchos. Así que, lo siento mucho, pero ustedes tienen que irse a su casa hasta que vengan los maestros. Al otro día estaban todos los padres con cacerola en la delegación, y el inspector llamando por teléfono que tenía efecto un expediente, pero escucha atento, por haber informado a los padres de asuntos internos del colegio. Yo, pero usted cómo quiere que los padres no se enteren que no tiene maestro, si es que no está allí el maestro, si es que eso era evidente, no hacía falta decírselo así. Y esta gente es que no hay maestro. Pues tú ves un más o menos. Esa fue una de las veces que cuando pasó el año ese, digo, mira, yo ya, la dirección, no, yo no tengo ganas de aguantar estas cosas. Pero el tío se puso dispuesto a hacerme un expediente. Lo que pasa es que no,
No lleva razón. La vida profesional trae muchas épocas de diferentes colores y estilos. A fin de cuentas, ahora está usted viviendo una etapa de mucha tranquilidad. Ahora tranquilidad. Más que nada que lo hago al ritmo que me parece. Cuando me parece me levanto. Muchas veces muy temprano, cuando me parece. Cuando tengo hambre como y voy al ritmo tranquilo. Pues me alegro que siga usted también y que esa energía que usted tiene la puede No, aprovechar Chipiona en muchas cosas. tengo unas cuantas cosas que tengo pensadas, pero ahora mismo voy a intentar. Eso es como cuando recoges las vacaciones. Descansar. Lo primero que haces es aburrirse. Una vez que te aburres, ya empiezas a hacer cosas. Dice, ahora vamos a dejar pasar un Un tiempo. tiempo. Y digo, aquí yo, aquí hay que hacer, estoy aburrido, voy a hacer algo. Y entonces te empiezas a buscarte. Muchas gracias, Vale, Eduardo. igualmente.